Hola amigos, ¿cómo están? Pues bueno, nuevamente nos encontramos en ruta, nos encontramos en aventura. Y bueno, esta ocasión los voy a traer a lo que es el bellísimo Paso de Cortés. El volcán ha estado activo últimamente, así es que yo creo que va a ser de entrada por salida. Vamos a hacer unas tomas rápidas allá arriba. Y lo que yo quiero que vean, pues es el camino. ¿Cómo es el camino para trazar la ruta, para hacer ruta? Amigos, ya estamos en Paso de Cortés y bueno, aquí está resguardando la policía estatal, me parece estatal, federal, porque no se puede pasar para el lado de Tlamacas por aquí, pero hay ruta que todavía que avanzar ese camino. Llegas a dos parques ecoturísticos muy bonitos, muy padres. De hecho, pues se ve que hay transporte público para ir hacia allá. Entonces, les voy a mostrar. Y bueno, miren. Allá va la camioneta. Hay que tomar esa ruta. Y bueno, pues yo quería mostrarles a Don Goyo, pero no se deja ver. Está muy nublado. Bueno, pues continuemos con esta ruta. Vamos a esos lugares a ver si podemos hacer algunas tomas. Obviamente acuérdense, todo este video es rapidísimo, ¿sí? Todo lo van a ver muy rápido. Nada, les estoy mostrando las rutas para que lleguen aquí y si ustedes gustan venir, bueno, tengan referencia.
amigos, pues vamos a dejar aquí el video. Estamos justo en Asadero La Red. Y pues bueno, espero les haya gustado mucho. Y la verdad es que está súper divertido el camino. Tiene sus complicaciones, algunas cosas sí son muy, muy difíciles. Pero la verdad es que está muy padre para venir con los amigos, con la familia. Nada más que eso sí, tener mucha, mucha precaución. Cuídense mucho, nos andamos viendo en la próxima aventura. Y acuérdense, suscribirse y darle like, dejarme su comentario para que yo sepa qué es lo que les gustaría ver más adelante. Mientras, pues los dejo con esta panorámica de Asadero La Red para que chequen este lugar cuando vengan para acá. Cuídense mucho y Asadero La Red, patrocíname.